Pues muy buenas tardes y por fin tiene altavoces inteligentes. Tenemos el Blood Pass de Bloodborne 3, que ha costado tanto que llegará. Y nada, y voy a hacer un vídeo rapidito. He estado hablando en varios sitios, no sé qué, y he dicho, pues voy a hacer un vídeo rapidito para ver qué es lo que sale aquí. Y nada, vamos a hacerlo un poco. Es la primera vez que he abierto antes el juego para ver qué tenía todo instalado antes de empezar y no he visto nada más. He visto por encima un poco la pantalla principal, pero no he querido mirar nada más para verlo ahora un poquitillo. Y nada, sin más, un vídeo rápido para ver lo que nos han metido y lo que se han dejado de meter. Aparte de lo que vamos a ver, han anunciado, y el amigo Koala lo ha confirmado, que tenemos la reconexión ya cuando pierdes la conexión en un partido, lo cual es de puta madre, porque eran unas cosas de las que se echaba de menos, era un gran problema para la hora de gestionar las ligas. Sabemos que nos faltan las herramientas de administración, todo el tema para gestionar las ligas, eso sí que es un putadón, aunque por suerte han dicho que van a meter en las próximas semanas durante la Season 1 esta, la temporada 1 esta, van a ir metiendo esas herramientas, así que esperemos que cuando acabe esta Season 1 tengamos ya las herramientas de administración. Y luego, pues lo que viene siendo lo más importante, aparte de varios arreglos de cositas, pues lo que viene siendo el Blood Pass, el famoso pase de temporada, que en esta primera es gratuito, ¿vale? Y nada, pues se ha abierto el juego antes y ahora estamos aquí, vamos a entrar. Lo primero que vemos es, pues han cambiado evidentemente, con la raza que nos van a, con la raza con la que nos van a deleitar en esta primera temporada. Y vemos que aquí tenemos un nivel 1, que entiendo será el nivel que tienes de entrenador en el Blood Pass. Son 50 niveles, pues sigue subiendo el 2, el 3, el 4, así hasta el 50, ¿vale? Entonces, pues vamos a entrar, vamos a ver lo que tenemos aquí. Bueno, han cambiado ya. Aquí han puesto ya una cosa que se entiende bastante mejor. Official Ladder Season 1. No sale aquí. Bueno, comentaros que estas son las piedras que son las que valen para comprar el pase sangriento. ¿Vale? Yo tengo 2500 porque compré la Brutal Edition. Y luego con la cagada de la salida, pues nos dieron 1000 piedras más. Así que tengo un total de 2500. En la Season... Aquí, bueno, vemos que han metido cosillas. No sé, tampoco quiero clasificación. Mostrar recompensas. Compite con todos los equipos. Mostrar recompensas. Y aquí está, pues, dónde vas tú. O sea, dónde te vas colocando. Depende de los resultados, ¿no? Pues, bloqueado, empezarás a cero. A mí no me gusta jugar la CCL. ¿Qué es esto? Pero creo que la ocasión lo merece. No sé si me arrepentiré. Pero lo jugaremos. Y nada, y no sé muy bien cómo no sé si no sale porque no estoy apuntado en la CCL, pero bueno, ya eso lo haremos para otro momento. Básicamente lo que quería era ver un poquillo lo que teníamos, con vosotros sobre todo, y nada, y poco más. El pase sangriento, pues nada, yo creo que entiendo que las demás cosas son por el estilo, ¿vale? Aquí estoy, los equipos los que tengo ya. No sé si habrán metido en las ligas que estoy jugando las clasificaciones. Debería, mira, aquí está. Ahora ya está un poco. Bueno, 5 victorias, 1 derrota. No sé si está muy bien esto. A ver. Yo debería estar por aquí, aunque he perdido 2. Eso es también verdad. ¿Tanto he bajado? No puede ser. 1, 2, 3. Pam, 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 pam. Ya me están jodiendo en el. Están jodiendo ya en el juego, ¿eh? No he empezado con el pase y ya he desaparecido. No puede ser, joder. SR1016. No sé, cerco. Ahí para madre, Mario. Aquí, el 44. Esto está un poco regulinche. Está un poco regulinche. Pero bueno. Ah, bueno, que aquí van con los sumas. La puntuación de las ligas es un poco diferente. Bueno. Probablemente en el otro sea más fácil. Aquí. Vamos a ver. Clasificación. Vale, aquí también. 1-1. Puede, me cuadra un poquito más. Si la otra es un poco especial, ¿vale? Es una liga que tiene sus cosas de memen. Y me han cambiado aquí los capacidades menos el movimiento. Mira, esto está guay. Han cambiado. Vale, vale. Se ve diferente, puede ser. Tendría que comprobarlo, ¿eh? Vale. Pero bueno. Camiseta, estados, formación. Bueno,
Esto creo que es muy parecido. Espera, los iconos sí que salen. Mira, esto no salía antes en los movimientos. Y además creo que en un partido hace poco que lo comenté, que deberían salir las lesiones. Parece que lo han puesto. A ver si, a ver cómo se ve luego en esto. La tienda, pues cosas que trae la tienda. Yo tengo cosillas de la Brutal Edition. Los Warstones, donde se compran los Warstones, ¿vale? Lo que valen las cositas. La comunidad, pues aquí están. Las competiciones, no sé qué cuántos. Estas competiciones creo que vienen por defecto. Registro abierto, prueba eliminatoria. No sé si esto lo hicimos nosotros, no me acuerdo ahí. No sé si en Liga Hispana o qué, pero. Y nada, y vamos a ir al famosísimo. Bueno, aquí tenéis al amigo Endidabo haciendo su guía de lagartos. Las notas. Desbloquear los lagartos. Que, como sabéis, y si no lo sabéis, el primer pase. Yo estoy metido en. Ya sabéis que soy un poco friki del Blood Bowl, única y exclusivamente del Blood Bowl, ¿vale? Y estoy metido en muchos sitios. En la comunidades online, en Liga Hispana, Procedimiento Ilegal, Piel de Minotauro, más pequeñas, me da igual, Oscuretes, Vieja Albión, ¿vale? Puedo alguna más por ahí. En esos ya estáis todos más o menos al día de lo que sacan o saca. Estoy aparte en un grupo de Telegram, que también más o menos pues hay un mogollón de gente, y también en un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp me ha costado un poquito más decir las cosas. Yo creo que son más gente de tablero y no están tan al día, como es lógico. Y sí que he tenido que reparar, aparte que yo creo que la gente no está tan activa. Entonces, pues cuando entran, ven 200 mensajes y no los leen. Entonces, esto sí que se ha repetido varias veces, ¿vale? Pero bueno, si no lo sabéis, el primer pase con la cagada del lanzamiento que hicieron es gratuito, ¿vale? Entonces, como es gratuito, pues tendremos todos acceso a él sin gastar las piedras brujas, ¿vale? Evidentemente, esto es gratis, ¿vale? Voy a desbloquear pase sangriento, voy a desbloquear el pase, ¿vale? Es gratis, así que lo desbloqueamos, ¿vale? Compramos ese acero. Lo estoy haciendo con vosotros, ¿eh? O sea, no lo he hecho antes ni nada. He adquirido el pase, perfecto. Y ahora me saldrá aquí la ventanita. Mira, nivel 1, ¡pum! ¿Qué tiene este pase? Que el nivel 1 es el equipo de los lagartos. ¿Vale? Ya te diríamos, vale, me voy a salir. Vamos a ver, vamos a jugar. Vamos a hacer un equipo. Equipo. Cocodrilo Dandy. No sé cómo se. Luego se puede cambiar. Los cocodrilos Dandy, vamos. Ahí está, ahí tenemos. Cocodrilo Dandy, los elegimos. Siguiente, HS será nombres lagarto, me imagino. Personalizado, validación, validar. Y aquí tenemos para meter un Croxigor, defensa saurio. Los nombres estos. Slizon Camaleón, línea Slizon. No sé por qué le llaman Slizon Camaleón. Vale, ¿cuántos voy? 9. Quiero meter un Camaleón, me da 11. No, no me da para dos. Ah, sí, me da para dos reros. Pues cuatro defensas. Uf. Bueno, voy a dejarla así, ¿vale? No sé si es buena. A mí me gusta meter el crossover desde el principio, pero no sé si esto es lo mejor, ¿vale? Bueno, vamos a dejarla así, sin más. Personalización. Aquí, camisetas, emblemas. Bueno, esto no lo voy a hacer ahora. Dados. Ahora aquí, esto me imagino que es el juego Brutal Edition. De momento no tendré nada porque. Porque no habrá nada. Estos son los que tenía ya de la Brutal Edition. Los estadios. Debería el campo. Es el campo humano. Las gradas. Todo esto son las que vienen por defecto. Sí, eso es zona personal. Mira, yo creo que he metido más cositas, ¿eh? Sí, creo que he metido más cositas. Dados, balón. Balón tengo el brutal. El lema. Aquí puedes cambiar el lema. Vale, ahora no lo voy a poner atrás. Venga. Y el nombre del equipo que se puede cambiar, vale. Eso, han metido alguna cosilla más, sobre todo en los estadios, si mal no recuerdo. Pero por lo demás, nada, está como estaba antes. Vale, ahí le he dado a salir. Creo que no he cogido a nadie. Vale, contratación, quiero generarlo. Si meto uno más, ¿qué es lo que pasa aquí? Que no me dará para dos errores, ¿no? No, no me da para dos errores. A ver. Los rerolls es que luego valen el doble. Entonces, pues yo creo que es lo suyo. Menos de rerolls no va a tener. Así que, contratamos, vamos a dejarlo así. Tampoco voy a jugar, ¿eh? Simplemente para ver
Vale, ahí tenemos el. Ahí tenemos. Croxy, patatín, patata. Vale. Y nada, pues vamos a ver el pase sangriento. Ya tenemos la raza. Y vamos a ver lo que hay. Vale. Comprar por 150. Vale. Estos son los diferentes niveles que tenemos, ¿vale? Como dijeron, esto son solo. Si tú pagas el pase de temporada, ¿vale? Lo voy a explicar otra vez. A ver si así. Ahora voy a. Si pagas el pase de temporada, la raza. En este caso es gratis, ¿vale? Pero la jugada es la misma. Si tú pagas con. Vale, 1000 piedras brujas, Warpstone, de estas. Si tú lo pagas, obtendrás desde el inicio, como ahora, la raza que se da, ¿vale? Si no pagas, ¿vale? Bueno, si pagas, según vayas subiendo todos los niveles, irás consiguiendo todas las recompensas, ¿vale? Si no pagas, obtendrás únicamente las recompensas que son gratis, ¿de acuerdo? Ya dijeron que todas las recompensas que obtienes pagando, es decir, todas estas que solo se consiguen pagando, solo van a ser temas estéticos, es decir, no va a afectar al juego. Todo lo que afecte al juego, por ejemplo, la raza, aunque no pagues, lo vas a poder conseguir gratis. ¿Cómo consigues gratis las cosas que afectan al juego? Es decir, la raza, porque en el pase de la segunda temporada, la raza que venga, si pagas el pase, lo tendrás desde el principio, y si no, esta raza estará en el puesto 50. Ahora vamos a avanzar y veremos, con lo que aquí es un poco diferente. Entonces, será de las que tengan el gratis delante, lo que pasa es que para tener la raza tendrás que jugar lo suficiente para llegar al nivel 50 del pase temporada. Si pagas, lo dicho, todas. Si no pagas, obtendrás, pues vas avanzando hasta el nivel 5, gratis, la hombrera esta, el baluarte de Sotek. Aquí ya veis que son todo unas piedras brujas, aquí 50. Más aquí un balón, ¿vale? También, pues todo estético, ¿vale? El jugador con escamas, patati patatán, aquí tenemos una calavera, 100 warstones, ¿vale? Ya iríamos 10, o sea, iríamos 100, perdón, lo de sumar regulinchi, dados, campo, ¿vale? Todo esto veis que no tienes gratis, entonces si no pagas el pase, no obtendrás estos, obtendrás este, obtendrás este, pero los del medio no, ¿vale? Y así irás avanzando, ya veis. Aquí volvemos a tener 100, otra caseta que lo hemos visto en el campo, otros 50. Aquí tengo una duda. ¿Vale? Esto las animadoras. ¿Vale? Gratis otra hombrera. ¿Vale? Vemos subiendo. Más puestos del campo. Estos dados gratis. ¿Vale? Pagues o no pagues. Si llegas a este nivel 34 obtendrás los dados. Y seguimos para adelante. Aquí llegamos al entrenador. Pues de nivel 40. Aquí, gratis, pues una calavera, o sea, una calavera, un casco. Seguimos teniendo cositas, pues este, por ejemplo, luego, línea Goblin lesionador, ¿vale? Esto es aquí abajo te pone la raza que, para lo que es, ¿vale? Es un poco, a ver, esto es una mierdita, pero a mí me parece interesante que el que quiera pagar, que pague, y el que no quiera pagar, que no pague. Y que eso no te afecte al juego. Y aquí en el 50 tienes una personalización de jugador, y aquí, gratis. Nosotros lo tenemos ya porque nos lo dan al principio, porque hemos comprado, que es gratis, el pase. Pero si no pagas y llegas a este nivel, tendrás gratis el equipo de lagartos o el equipo de no muertos de la siguiente. He dicho no muertos, pues no, ahora no extendáis el bulo, ¿vale? La raza que toque, ¿vale? Y esto funciona todo. Y había una cosa que tenía duda, ¿vale? En su día anunciaron, está en las noticias de Steam, están puestas. Todas las recompensas de los 50 niveles, ¿vale? Tres inusuales, dos épicos, tres legendarios, uno no sé qué. Y unas cosas que decían es que iba a haber 1000 Warpstones, ¿vale? Si tú llegas hasta el. Si tú completas todas las fases, podéis sacarte 1000 Warpstones. Aquí hay varios y están a 50. En su día yo dije que me extrañaba que diesen los 1000 Warpstones cuando dan para comprar el siguiente pase. Evidentemente, si te dan el pase gratis y tú juegas lo suficiente para conseguir otros 1000, pues la han cagado. Porque cualquiera, aunque no haya comprado la brutal, aunque no haya gastado ni un duro en piedras brujas, puede sacar los 1000 de aquí y conseguir el siguiente pase. He visto, está claro que aquí en este primer pase han bajado a 50, por lo tanto, no llegas a esto, a los 1000. Si cumplen lo que pusieron en su día, entiendo que en el pase 2 sí que pondrán aquí 1000. Me imagino. ¿Vale?
Igual han cambiado de estrategia después de todas las cagadas que han hecho. Pero eso habrá que verlo. No sabemos cómo funcionará. Y un poquitillo es esto. Ya habéis visto todo lo que viene. Pues hay para diferentes razas. Entiendo, tampoco se sabe que esto, si no lo compras, si no compras esto, pues probablemente dentro de una temporada, la temporada siguiente o cuando sea, lo tendrás disponible en la tienda. Igual que están disponibles otras cosas. Pero bueno, este es un poco el progreso. Habrá que ver cómo obtenemos, cómo avanzamos los niveles, ¿vale? Evidentemente aquí pone 1000 XP, cada nivel se da 1000 XP. Bueno, aquí están los amigos, los bichos. Aquí pone 1000 XP. No puede ser jugando, sacando puntos de experiencia, ¿vale? Tendrán un sistema de si juegas en liga, si juegas no sé qué, pues habrá que ir viendo. Eso no lo han anunciado, yo todavía no me he enterado de cómo lo han anunciado, ¿vale? Pero bueno, ese es el nivel 1, nivel 2, nivel 3. Me imagino que el entrenador irá cambiando nivel 1, nivel 2, nivel 3. Aquí está, nivel pa. Bueno, no se puede. Todavía no sé si se puede cambiar un poco los ajustes y tal. Igual luego en otro momento miraré un poco más los ajustes y la tienda lo que he dicho. Yo entiendo que cuando. Creo que han metido más cosas, ¿eh? Aquí hay como mucho casco y mucha historia. Pero bueno, ya. Entiendo que cuando pase el pase de temporada, empiece el 2, lo que está en el 1, no sé si seguido o no, pues entrar aquí y podrás comprarlo realmente como puedes comprarlo, porque aquí realmente este no te deja comprarlo, pero tú puedes comprar aquí este. ¿Cómo era? Sí, yo puedo comprar este por 300, subida de nivel, del 1 al 3, 300, ¿vale? Cada subida son 150, por lo que veo. Me mosca un poco esto de 50, yo creo que es eso, porque ya te digo que anunciaron lo de los 1000, ¿vale? De manera que si pagas una vez, jugando los 50 niveles del siguiente pase, que lo has pagado por 1000, sacas 1000 para comprar el siguiente. Pero bueno, habrá que verlo en el segundo pase. Y nada, solo quería probar esto y poco más. No sé si hay alguna cosita más, habrán cambiado cositas en opciones. Antes, por ejemplo, los gráficos, pues no salían. No, yo creo que esto sigue siendo un poquito lo mismo. El juego, aquí español, subtítulos. Yo creo que esto es un poquito lo mismo. Sí, esto no cambia demasiado. En sonido, pues no. Así más. Sin más, no le veo mucha diferencia. Mira, pues iba a probar una cosa, porque cuando juegas un amistoso, partido amistoso, me da igual. Me da igual, voy a coger uno. Ajustes el partido. Aquí antes aparecía, mira, creo que esto aparecía vacío, era difícil. Bueno, no sé si aparecía o no aparecía, no me acuerdo. Quería mirar ahí. Pero bueno, que lo dicho, que este vídeo simplemente era para ver el tema del pase sangriento, ya tenemos los hombres lagarto. Muy a mi pesar, muy a mi pesar, creo que voy a tener que jugar a la CCL algún partido para probar cómo está el tema este. Y nada, vamos a registrar el equipo, a ver si vamos a registrar estos. Vale, los hemos registrado. Voy a bronce. Aquí me salen todo. ¿Se veía la clasificación? Ah, todavía no tendré que jugar. No, igual todavía no sé si habrá equipos o no. Y eso me ha dado algún punto por registrarme. ¿Qué cojones? No me ha dado puntos. Así que nada. Y eso era un poquito todo. No quería hacer más. Simplemente quería verlo. Os voy a hacer otro. Bueno, lo habéis visto ya antes. Y ya no tiene mucho más sentido ver más, así que lo dicho. Las únicas dudas que tengo yo sobre lo que han sacado es el tema de cuánto cuesta pasar de nivel, si para marcar un trasto en puntos, para tiempo tal, todo ese tema. Y el siguiente es el tema de los warstones. Eso sí que me interesa porque, claro, no es lo mismo tener que. Yo tengo 2500 y me da para unos cuantos, ¿vale? Para tres por lo menos, ¿vale? El siguiente será 1000, el siguiente 1000, más los que vaya sacando en los dos que juego, si juego mucho. Pues me llegará para tres más, por lo menos. Pero luego tendré que pasar por caja si no soy capaz de rellenar lo suficiente con los de aquí. Qué cosa que avisaron que
se tenía que rellenar. Y nada, poco más, poco más. Esto es lo que hemos hecho aquí en directo porque me apetecía hacerlo el día que ha salido. Intentaremos jugar, si tenemos huequillo en algún momento del fin de semana, algún partido de CCL, que no me gusta nada, pero tocará. Me tocará algún Andy, Davo, Frikipe, Andri, algún cabrón de estos que me van a machacar, porque yo tengo esa suerte. Pero bueno, siempre es un placer jugar, pero nunca te gusta que te machaquen. No me tocan a mí, las gentes a que conceden no son los que me tocan a mí. Pero intentaremos jugar alguno para ver cuánto sumamos aquí de XP y de historias. Y poco más, poco más. No se me ocurre mucho más. Aquí creo que estoy hablando en Twitch en directo. He hecho esto sin avisar y sin nada. Estoy hablando un poquito solo. Es mala hora además. Así que lo colgaré en YouTube también para que lo tengáis. Y si os animáis, bueno, seguirme en Twitch, seguirme en YouTube. Eso no lo he dicho nunca, ¿eh? Me estoy poniendo aquí ya como los pros. Y sobre todo, pues si tenéis cualquier duda, dejáis un comentario en YouTube, sobre todo, es más fácil, porque Twitch creo que ya no, o sea, tienes que ir por otra vía y es más complicado, pero en YouTube puedes poner comentarios. Intentaré contestarlo. Así que lo dicho. Espero que os haya quedado un poquitín más claro lo que es cada, lo que supone tener el pagar o no pagar el Blood Pass, aunque este es gratis para todos, y que lo aprovechéis. Y nada, sacar muchos unos, que si no me quedo solo yo en el pozo y no mola, ¿vale? Pues lo dicho, chicos, a ver si han conseguido arreglar bastante, tiene buena pinta. Hay que ser optimistas porque yo espero jugar en online lo mismo que se juega en tablero. El Blood Bowl 2 va muy bien, pero después de un montón de años ya se ha quedado desfasadillo y a mí me gusta probar lo que se juega en tablero, tenerlo también en el ordenador. Así que darle tirar unos dados a la cara de alguien, ¿vale? Y lo dicho, pasarlo bien y a ver si podemos echar algún partido de CCL este fin de semana. Y poco más, muchas gracias por pasaros, que no os habéis pasado ninguno. Y nada, lo dicho, si tenéis cualquier duda podéis dejar un comentario. Venga, hasta luego. Eso es todo, amigos.